Mira esta sustitución armónica, qué interesante. Fíjate, tenemos un 2, 5, 1. Y luego tenemos otro 2, 5, que va a este otro 1, que es un sol mayor. Ahora quiero que prestes atención a los 5, es decir, a los dominantes. En este caso tendríamos 2, 5, presta atención aquí, porque lo que vamos a hacer es sustituir esta nota, este acorde, mejor dicho, por el que se va a emplazar en su tritono. Por eso esto se llama sustitución tritónica. Entonces, este que está aquí, vamos a sustituirlo por uno, un dominante, emplazado en su tritono. Siempre recuerda, es la cuarta aumentada o quinta bemol. Entonces, lo que antes sonaba, ahora suena. Muy interesante, ¿verdad? Ahora veamos qué pasa con este otro 2-5-1 que va a un acorde mayor. 2-5-1. Entonces el 5 lo tenemos aquí, el tritono en su cuarta bemol o quinta bemol, o cuarta aumentada, lo tenemos aquí. Entonces aquí voy a poner este acorde que es otro dominante, lo único que tiene es que tiene la quinta bemol, ¿ok? Entonces es un dominante con quinta bemol, es decir, un acorde de séptima menor con quinta bemol. Ahora, veamos cómo sonaba antes. Y cómo suena ahora. Interesante poner este dedito aquí. Interesantísimo, la sustitución tritonal. Recuérdalo y dime qué te ha parecido.